¿Y qué tal, amigas y amigos de 30 Gamers? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, ya que les tenemos un versus con el mismísimo Diablo en persona en Cuphead en su versión para PC. Bueno, obviamente esta es la última pelea de todo el juego y por ende es la más complicada, en la que debes tener muchísimo cuidado, ya que por lo menos el Diablo tiene bastantes ataques, por así decirlo, entonces debe estar bastante concentrado. Ejemplo, aquí yo por querer pues brincar al diablito morado, me pegaron ahí sus manos, entonces debes tener mucho cuidado con todo lo que sale en dentro del escenario. Obviamente, todos los errores que cometa durante esta pelea son plenamente míos, ya que el gameplay, debo de decirlo y debo de aceptarlo, está muy pero muy pulido. Entonces aquí ya vamos a la segunda fase. Y curiosamente se me hace más complicada la primera que esta, segunda y última. Aquí solamente es ir saltando de una plataforma a otra, esquivando lo que te cae del cielo. Y bueno, cuando tengan estas bombitas rosas, pues es obviamente hacerles el counter para que no exploten. Y así que, pues es básicamente todo. Es bastante sencillo esta segunda parte. Aquí llevamos a lo último y es cuando el diablo se va a poner a llorar. Igual siempre que vean algo rosa dentro de Cuphead tienen que hacerle el counter para que te suba el especial. Y eso pues, les va a ayudar bastante y va a hacer las peleas muchísimo más llevaderas. Ya casi estamos por derrotarlo cuando se pone a llorar. Y knockout. Bueno, amigas y amigas de 30 Gamers, hasta aquí dejamos este video. Espero que les haya gustado. Juego cortito pero muy bonito. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.